muy buenas noches y gracias por haber venido a la cena, al aniversario número 93 del club. Como verán, bueno, este supuestamente va a ser la última vez que tenga el privilegio de hablar y dirigirse en una cena de aniversario. Vamos a ver qué pasa a partir de mayo cuando termine nuestro mandato, si tenemos la posibilidad de seguir o puede haber gente nueva que pueda agarrar el mando. Haciendo un resumen muy general de este año y medio que estuvimos en gestión, la verdad que fue un privilegio presidir la comisión directiva que tengo. Desde un inicio hemos armado un grupo humano muy lindo, muy trabajador, en el cual les voy a estar eternamente agradecido por haberme ayudado a llevar las riendas de este club hacia adelante y haber trabajado de la forma que lo hicimos. No solamente fue el inicio de un grupo humano excelente, sino que este año en la renovación que se hace todos los años, hemos podido renovar e incorporar gente que también estuvieron ligados al club y que esporádicamente por ahí no estaban tan metidos en el club y que ahora sí lo están. Hasta les hemos dado la difícil tarea de llevar un futuro torneo de fútbol que queremos hacer el año que viene, como es el Sabalito, que se va a jugar en abril del año que viene y que, bueno, el director de ese torneo va a ser Adrián Aloa, que estamos trabajando a destajo para llegar a abril con las obras y demás organizaciones que no va a ser fácil. Y haciendo un resumen de nuestra gestión, podemos estar muy agradecidos por todo lo que hemos logrado, tanto en obras como en la institución misma. Creo que en obras, bueno, la obra más importante que ustedes pueden ver es el predio de las canchas auxiliares de fútbol, con la incorporación de vestuarios, tanto local para visitantes, cercos perimetrales y internos también, que están en plena ejecución. Creo que fue, lo pensamos que era fundamental para el futuro torneo de fútbol y que vamos a dejar armado él mismo para las futuras comisiones directivas que estén a cargo del club. Creo que hemos cumplido con todas las subcomisiones, o al menos lo que tuvimos la intención. Creo que a todas las subcomisiones le dimos un apoyo en materia de obras. Pudimos hacer la que realmente pudimos concretar. No somos ajenos al país, no somos ajenos a los problemas que tiene el país. Creo que nuestra comisión hemos batido récord de haber sufrido 3 devaluaciones en un solo año y que a nosotros, como a la vida personal de cada uno, nos pega y a la institución es más fuerte aún. Pero a pesar de eso, no hemos bajado los brazos y no pensamos bajar los brazos para completar todo lo que hemos soñado y hemos programado de acá a la finalización de nuestro mandato. También quiero agradecer a todas las subcomisiones que han trabajado a la par nuestra, que han entendido cuál era nuestro mensaje y que entendieron qué es lo que era bueno para el club. El año pasado tuvimos el privilegio de que durante nuestra gestión, después de 16 años, pudimos volver a cumplir el sueño de salir campeón en Liga Esperancina, con un trabajo de la subcomisión como del cuerpo técnico y jugadores espectacular, y que eso se tradujo este año a poder jugar lo que fue la Copa Santa Fe. Y que gracias a eso, hemos, después de 50 años, pudimos volver a jugar el Clásico San Carlino. Para eso no fue fácil y no fue menos costoso para nosotros como comisión directiva poner acorde todas las instalaciones para que salga un espectáculo
a la altura de las circunstancias. Para eso se trabajó mucho, se trabajó en forma mancomunada con los tres fútbol, senior, SIF y fútbol de primera. La verdad que fue muy emocionante ver a trabajar a tanto la comisión directiva como todas las subcomisiones, día de semana, sábado, domingo, para poner en condición el predio. Después la fiesta fue inolvidable, más allá del resultado, pero lo que yo me quedo es con todo el esfuerzo que pusimos todos los dirigentes e integrantes de las subcomisiones para poner en condiciones y estar a la altura de circunstancias del evento que tuvimos durante esa fecha, ese sábado, que realmente fue inolvidable. También uno de los objetivos cuando nosotros entramos era agrandar nuestra masa societaria. Cuando ingresamos teníamos 843 socios y hoy, gracias a Dios, pasamos los 1000. Para eso hemos incorporado dos disciplinas que hoy se desarrollan de forma muy importante, con un caudal de deportistas que realmente nos sorprendió, como fue el primero, el fútbol femenino, que hoy son cerca de 30 jugadores que tenemos en la disciplina y que están en forma oficial jugando la Liga Esperanzina. La otra disciplina fue gimnasia artística, con casi 80 chiquitas o chicos, que hoy lo vimos acá, el trabajo que hacen. La verdad que a nosotros nos pone muy contentos y muy orgullosos. Así que de lo que nos queda de mandato, lo único que yo pido y pedimos de la comisión directiva es que nos sigan acompañando, que los clubes hoy en día son muy difíciles de llevar, no es poco el esfuerzo que uno hace, y lo único que pedimos es que nos sigan acompañando. También lo que quisimos como objetivo y dejar para las próximas comisiones directivas es dejarle que también ellos tengan otros ingresos. Para eso es que le dimos nuevamente vida a lo que es la retro, o todo el retro, donde funciona cada 2 meses y que, gracias a Dios, funciona muy bien. Hemos también creado o puesto en marcha a un lugar que tenía poca funcionalidad en el club y que hoy es un boliche como es Frida. Que gracias a eso, bueno, obviamente que se obtienen recursos para que el club siga trabajando, creciendo y subsistiendo. También queremos agradecer por la ayuda que siempre nos está dando la Municipalidad de San Carlos Centro y sobre todo a nuestra mutual, que está presente en cada proyecto nuestro, cada vez que nosotros vamos y planteamos una nueva idea, un nuevo objeto, ellos siempre se prenden y están colaborando con nosotros. Que la verdad, sin la ayuda de la mutual, hoy el club no podría estar funcionando y haciendo las obras que estamos haciendo. Y por último, y para seguir con el cronograma, es agradecer la presencia a todos, desearle un muy feliz cumpleaños al club, que los 100 está muy cerquita, y que nos sigan ayudando y aportando desde afuera, de adentro, de donde sea, pero que entre todos y todos empujamos el carro hacia adelante, el club va a seguir creciendo y vamos a ser cada día más grandes. Así que tengan muy buenas noches y gracias por acompañarnos.